Buenas tardes. En las últimas 24 horas ocurrieron numerosas lluvias sobre el territorio pinero, con un acumulado máximo de 62,4 milímetros de precipitación reportado en el pluviómetro del poblado de Cocodrilo. Estas estuvieron asociadas a la inestabilidad atmosférica provocada por la proximidad de un frente frío a la costa norte del occidente de Cuba y un flujo húmedo de región sur en superficie y en las capas bajas de la troposfera. Como podemos observar en el mapa del tiempo, en el Golfo de México se localiza un frente frío, el cual se debilitará transitando al norte y próximo al occidente del país, sin provocar ningún cambio en las condiciones del tiempo. Por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 19 grados Celsius hacia el interior y 20 grados Celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 25 y 26 grados Celsius. El cielo estará con poca nubosidad, llegando a parcialmente nublado y aisladas lluvias. Los vientos continuarán variables débiles, alternando con régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá poco oleaje en la costa sur y estará tranquila en el resto del litoral pinero. En cuanto a información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 7 antes meridiano y se pondrá a las 5 y 57 pasado meridiano. La luna en fase llena y las mareas altas ocurrirán a las 9 y 30 antes meridiano y la próxima a las 8 y 25 pasado meridiano. En resumen, tarde ligeramente cálida con aisladas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.